today's video, but first, if you are not subscribed to my channel yet, please consider subscribing and hit the bell because you get notified every time I post a new video. For today's video, I'm gonna be doing 3 easy and simple coastal DIYs using Dollar Tree items. I did a few weeks ago my summer crafts week, so I made 5 videos with this amazing nautical decor ideas using Dollar Tree items as well. I'm gonna leave you those links on the description box and I hope you like it. Remember, here you can enable English captions if you need it, and if you want to see how I make these 3 easy simple DIYs using Dollar Tree items, just keep watching. Hola mis amores y bienvenidos a mi canal nuevamente. Estoy muy feliz de que estés aquí. Primero que nada, si no te has suscrito a mi canal todavía, te invito a que lo hagas y que actives esa campanita de notificaciones para que tu teléfono te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Para el video de hoy voy a estar haciendo 3 decoraciones que son hermosas, sumamente simples de hacer y espero que las disfrutes. Son con estilo náutico utilizando materiales de Dollar Tree. Hace unas semanitas atrás hice mi Summer Crafts Week. Eran 5 videos llenos de ideas de decoraciones estilo náutico, coastal. Hay muchísimas ideas, así que voy a dejarles el link en la descripción de este video para que vayan corriendo a verlo una vez terminen este. Recuerda, aquí puedes activar los subtítulos en inglés si los necesitaras. Y si quieres ver cómo hice mis 3 ideas en el día de hoy utilizando materiales de Dollar Tree, solo quédate viendo. Para nuestro primer proyecto vamos a estar utilizando los Jenga Blocks. Lo que vamos a estar haciendo es uniéndolos y vamos a estar formando varias filitas. Yo me dejo llevar por este tipo de regla que me ayuda a que mis bloques queden lo más derechos posibles. Estas filas de bloques vamos a estar haciéndolas, pero unas van a ser un poco más largas que otras. Algunas van a estar llevando 3 bloques y otras van a llevar solamente 2. En total tendríamos 2 filas de 2 bloques y 6 filas de 3 bloques cada una. Ahora lo que tenemos que hacer es ubicar cómo realmente queremos que queden nuestros bloques colocados, y las que tienen solamente 2 filas de bloques vamos a colocarlas una a cada extremo. Y una vez estén todas pegadas, así es como se deberían estar viendo. Y yo quise hacer un total de 3 de estas piezas de madera. Ahora con nuestra pintura para madera en color expreso, vamos a comenzar a pintar cada una de las piezas. Y también decidí pintar todos los bordes y verificar de no dejar ningún espacio sin pintar. Luego con una servilleta debes estar sacando todo el exceso de pintura que tenga tu pieza de madera. Y una vez se haya secado la pintura, así es como debería verse. Luego vamos a estar utilizando estas piezas de madera cortada. Las venden de muchísimas figuras. Yo voy a estar utilizando estas que son tipo náutica y trae 2 piezas de cada uno de los estilos. Solamente voy a estar utilizando una pieza de cada uno y voy a estar pintándolas con mi Waverly Shulk Paint en color blanco. Una vez se hayan secado todas, con mi pintura en color khaki voy a estar haciéndole un distress look a cada una de las piezas. Una vez se hayan secado todas, ya puedes comenzar a pegarlas a tus piezas de madera. Para poder colgarlas en una pared, yo solamente utilicé un pedacito de soga, se lo coloco en la parte de atrás, le pongo pega caliente en cada uno de los extremos y luego le pongo un pedacito de tape heavy duty, y así te aseguras de que tu pieza quede mucho más fuerte. Y así es como quedaría el resultado final de nuestro primer proyecto, y a mí me encanta, se ve súper rústico y me encantan los colores que utilicé. Para nuestro segundo hermoso y sencillo proyecto voy a estar utilizando estos envases de cristal. Los míos son del año pasado reutilizados. Voy a estar utilizando soga y le voy a estar dando vuelta alrededor de todo el envase de cristal, aproximadamente 4 vueltas. Debes asegurarte de pegar cada uno de los extremos en el mismo lado con pega caliente.
Luego voy a utilizar un caracol, que también los puedes conseguir en Dollar Tree, y se los voy a estar pegando con pega caliente justo donde están ambos extremos de la soga para que no se noten. Voy a estar reutilizando este portavelas que tenía de otro proyecto y me pareció perfecto los colores, el que tenga una soga, es sumamente sencillo de pintar. Y lo único que voy a estar haciendo es utilizar uno de los envases de cristal y pegárselos en la parte de arriba con pega caliente. Si quieres que te dure por mucho más tiempo, puedes utilizar pega E6000. Luego voy a estar colocándole estas piedritas en la parte de adentro para rellenarlo un poco cada uno de los envases de cristal. Una vez tenga esa parte terminada, decidí colocarle una vela en la parte de adentro y así es como quedaría el resultado de nuestro segundo proyecto. A mí me encantó los colores y es sumamente sencillo de hacer. Nuestro tercer y último proyecto, voy a estar utilizando una carpeta de un libro viejo. Es carpeta dura y me pareció perfecta para poder utilizarlo en uno de mis proyectos. Y llegó el momento, voy a estar utilizando solamente uno de los laditos, así que voy a estar cortándolo y verificando que ese borde me quede derecho. Luego voy a estar utilizando mi Waverly Shock Paint en color agave y voy a estar dándole una mano de pintura a todo mi cuadro. Una vez se haya secado completamente, ahora voy a estar utilizando esta red de pesca de decoración. Voy a colocársela en la parte de arriba de mi cuadro, voy a acomodarla lo mejor que pueda y una vez me guste cómo se vea, la debes voltear y comenzar a pegar todos los bordes en la parte de atrás. La verdad es que para este proyecto se utiliza muy poca cantidad de esta red de pesca, así que puedes reutilizarla para muchísimos más proyectos. Nuestro siguiente paso va a ser utilizar esta soga náutica y voy a colocársela a toda vuelta alrededor de nuestro cuadro en la parte de arriba. Luego debes cortar el extremo y pegarlo, y yo siempre utilizo un poco de pega caliente para evitar que la soga se vaya a deshacer. Encontré que debía ponerle otro borde de soga para evitar que se vean los extremos del cuadro, así que eso fue lo que hice. Una vez hayas cortado los bordes, así es como se debería estar viendo. En el borde donde se unen todas las sogas, casi siempre queda feito, así que lo voy a estar cubriendo con un pequeño lazo de soga. Ahora voy a estar aplicándole fuego a toda la soga porque le da un color, una textura y un acabado completamente diferente y hermoso. Y así es como se debería estar viendo nuestro cuadro. Para decorarlo en el centro, tuve la idea de que tal vez pueden utilizar estos caracoles que son gigantes de plástico, pero en esta ocasión yo quise utilizar esta estrella de mar. Es del año pasado y me había salido sumamente económicas en TJ Maxx, si no me equivoco. Te la voy a estar colocando con pega caliente justo en el centro y este sería el resultado final de nuestro tercer proyecto. A mí me encantan, son sumamente económicos y fáciles de hacer. Espero que te hayan gustado tanto como a mí. Déjame saber en los comentarios cuál de todos fue tu favorito y recuerda seguirme en mis redes sociales, Instagram y Facebook, que te los voy a estar dejando aquí en pantalla. This is the end of the video. Thank you so much for watching. If you like my DIYs, give me a big thumbs up. Subscribe to my channel. Comment down below which one is your favorite and
share this video with all the people you can. Bueno, mis amores, hasta aquí el video de hoy. Espero realmente que te haya gustado. Si así fue, déjamelo saber con un bonito like, suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho, comentando en la parte de abajo cuál fue tu favorito y compartiéndolo con todas las personitas que puedas. Guys, remember, I see you this Thursday with a new DIY. Mis amores, un beso gigante. Recuerda que nos vamos a ver este jueves con un nuevo video, un nuevo proyecto y una nueva creación. Un beso gigante. Bye.